Muy buenas a todos. Antes de comenzar, si quieren, confírmenme porfa si se escucha bien y si pueden ver la pantalla. Y ya, si quieren, comenzamos. Listo, perfecto. Entonces, ya que ya me comentan que se ve y se escucha bien, entonces, si quieren, comencemos. Rápidamente, recordarles que pues estamos haciendo esto todos los, generalmente todas las semanas, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, siempre nos estamos cruzando, entonces lo hacemos el viernes o lo hacemos el miércoles. Entonces, por ejemplo, esta semana nos tocó el viernes hasta ahora, la próxima semana va a ser el miércoles y así sucesivamente. Para que lo tengan en cuenta. Y listo, básicamente eso. También quería recordarles que además de los lives, también estamos haciendo webinars. Entonces, todas las semanas tenemos webinars de diferentes temas. Entonces, ustedes ahí van a encontrar indicadores, plataforma, mercados financieros, elecciones y demás. Entonces, para que también tengan en cuenta esto. Y nada, entonces recuerden que no, yo estoy a cargo de los lives, Raúl está a cargo de los webinars, también está Víctor. Y también tenemos a Swissett. Entonces, la verdad, es un contenido bastante, bastante recomendable que lo pueden utilizar al máximo. ¿Listo? Listo, entonces, si quieren, comencemos antes de hablar del tema de hoy. Hoy vamos a hablar un poco de indicadores, ¿sí? Entonces, básicamente, como hacer una recopilación de todos los indicadores que hay por ahí regados en internet y decir para qué se usan y cómo se deberían usar, por así decirlo, correctamente. ¿Listo? Para que tengamos esto ahí en cuenta. Sí les quería mencionar, recuerden que nosotros somos Equity, yo soy Julián Pineda, trabajo con Equity como Account Manager. Eventualmente nosotros estamos aquí para ofrecerles este tipo de recursos educativos para que pues ustedes, si no, si apenas están entrando en el mundo de los mercados financieros, aprendan un poquito más y demás. Pero entonces la gracia es que pues ustedes nos hagan como sugerencias. Entonces, si estamos en los lives, en los webinars, para nosotros es muy importante que ustedes digan como, oigan, me gustaría que hicieran un webinar de esto o explicar un poco mejor esto que no lo entiende la plataforma y pues ahí con nosotros con mucho gusto procederemos a tratar de explicarles lo mejor posible esto para que lo tengan en cuenta. Recuerden entonces que Equity en este caso es un broker de alcance mundial. Nosotros tenemos regulación en Dubái, tenemos regulación en Inglaterra, tenemos regulación en Jordan, tenemos oficinas en todo el mundo. Entonces, esto porque es importante, pues eventualmente la regulación es básicamente las entidades que se encargan de vigilarnos a nosotros y por lo tanto de que sus fondos estén a salvo con nosotros, ¿no? Entonces, para que tengan eso en cuenta y no haya ningún problema con el tema de los fondos. La plataforma que yo siempre les voy a mostrar y generalmente la que van a utilizar en Equity es MetaTrader 4, ¿listo? Entonces, MetaTrader es la plataforma por la excelencia más usada a lo largo del mundo del trading. Es muy popular, es muy completa y por eso nosotros se la ofrecemos a nuestros clientes en este caso. Entonces la van a poder encontrar ahí. También van a poder encontrar otra que se llama el Web Trader. No es tan completa, pero es un poco más sencilla de usar. ¿Listo? Entonces también la pueden explorar y utilizar sin ningún problema. Recuerden el tema de los productos. Entonces, si quieren, les muestro aquí rápidamente la página de Equity. Esperen un momento. Recuerden el tema de los productos en la página, los pueden encontrar todos. Entonces, ustedes se van a la pestaña de productos, los encuentran todos. Ahí van a poder encontrar. Entonces, tenemos el tema de Forex, tenemos el tema de los índices, commodities, las acciones. Tenemos acciones de Estados Unidos, de Europa, de Inglaterra, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Sí les quiero hacer una recomendación. Las acciones latinoamericanas, como tenemos acceso al mercado norteamericano de algunas acciones latinoamericanas, entonces van a poder encontrar algunas acciones latinoamericanas ahí. Entonces van a poder encontrar tipo Despegar, van a poder encontrar Mercado Libre, pueden encontrar Ecopetrol, Bancolombia, etcétera. ¿Listo? Pero entonces cuando estén en la página de Equity, en productos, en la pestaña de productos,
Si ustedes se van a cada mercado, ahí les va a decir todos los productos que nosotros ofrecemos y como los requerimientos o las características. Entonces, por ejemplo, el dólar es un par mayor, el spread típico en la cuenta Premier, el spread típico en la cuenta estándar, el margen, perdón, el apalancamiento máximo, entonces 1.500, el margen 0.20 y así lo mismo. Entonces, digamos, si se van, por ejemplo, a las acciones, entonces van acciones de Estados Unidos. A la pestaña de acciones lo mismo, entonces van a poder encontrar que entonces, por ejemplo, está Activision, el margen es del 20%, un contrato es una acción, etcétera, ¿listo? Y aquí están los horarios que opera generalmente, GMT, ¿listo? Entonces, para que tengan eso en cuenta y no tengan, digamos, muchas dudas con el tema de cómo utilizar los productos en la plataforma y demás, ¿listo? Entonces, recuerden siempre esto, en cuanto a los temas de depósito y demás, pues tenemos los métodos estándar, entonces tenemos el tema de los depósitos en Skrill, tenemos los depósitos en Ethereum, tenemos los depósitos en tarjeta de crédito, transferencia bancaria. Y hay un detalle y es porque como estamos incursionando, digamos, fuertemente en Latinoamérica, porque somos poco conocidos actualmente, y recuerde que nosotros somos nuevos, llevamos apenas un año entrando al mercado latinoamericano, por eso no han escuchado hablar tanto de nosotros. Pero básicamente para que tengan en cuenta esto de los mercados, sí les recomiendo que miren mucho el tema de los depósitos por país, ¿sí? Entonces, si ustedes se pueden a ver los depósitos por país, van a encontrar que pueden como tal encontrar métodos específicos. Entonces, digamos, si están en Colombia, pueden depositar en PSE, en Valoto, en Efecty. Si están en Argentina, pueden depositar por Rappi Pago, Pago Fácil, si están en México pueden depositar por Oxxo, etcétera. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Denme un momento, entonces ya seguimos con el live. Listo, entonces ya habiendo aclarado un poco esto, miremos entonces el tema de hoy. Recuerden que hoy vamos a hablar un poco de los indicadores y demás. Vamos a hablar de todo el tema de los indicadores que tenemos, de toda esa información que nos vamos a encontrar. Entonces, ¿qué quiero que tengan en cuenta ustedes cuando hablamos de indicadores y demás? Básicamente, siempre recuerden que los indicadores son un promedio numérico, ¿sí? Entonces, cuando tomamos todo el tema de este análisis técnico y todo lo que esto conlleva, y ustedes se pueden ver el tema de los indicadores y todo esto, siempre van a encontrar que los indicadores básicamente lo que hacen es que es una fórmula que tiene en cuenta los precios, entonces tiene en cuenta los precios diarios o tiene en cuenta los precios mensuales o los semanales o los periodos de 4 horas, 1 hora, etcétera. Y lo que hacen los indicadores con dichos precios es que por medio de algunas fórmulas, entonces regresiones, divisiones, multiplicaciones, etcétera, dependiendo de cómo funciona el indicador, ellos sacan un dato, ¿sí? Entonces, ellos hacen un promedio con los precios y sacan un dato con este promedio. Entonces, eso básicamente es lo que hacen los indicadores. ¿Qué pasa con esto? ¿Y por qué quiero que lo tengan en cuenta y tengan cuidado con esto? Por la naturaleza, es decir, por cómo funcionan los indicadores, es normal que tiendan a fallar algunas veces, ¿sí? Recuerden que no estamos en un mercado, en una ciencia 100% exacta. Entonces es normal encontrar que a veces, pues, ustedes como que miran que el internet indicador está bien, que la gente le funciona, pero ustedes lo van a usar y no les funciona correctamente. ¿Por qué se puede dar esto? Primero, porque recuerden que es nada más un promedio. Entonces, eventualmente, pues, el tema de las fórmulas y las matemáticas son muy buenas, pero muchas veces no son suficientes, ¿cierto? Entonces, tengan cuidado con eso y puede fallar por este tema. También, ¿qué puede pasar? Recuerden que los indicadores se van a desenvolver mucho dependiendo la información que tengan. Entonces, hagamos un ejercicio. Si ustedes tienen en cuenta, por ejemplo, les hago aquí un dibujo. Entonces, digamos que esta gráfica que aparece abajo son velas de 1 hora, ¿sí? Entonces, digamos que son velas de 1 hora. Entonces, ustedes pueden utilizar un indicador acá, ¿sí? Perfectamente pueden utilizar cualquier indicador. Digamos, no sé, pueden utilizar el indicador de MACD, pueden utilizar el indicador de medias móviles, etcétera, etcétera, y sin ningún problema lo pueden utilizar en velas de 1 hora, ¿sí?
Pero ¿qué pasa? Muchas veces los gráficos tan pequeños como son los de una hora, digamos que M15 también, M15, M1, ¿sí? Etcétera. Pues son, digamos que gráficos que tienen muy poca información en sí y pues esto sí puede afectar a los indicadores. Entonces recuerden que entre más información tenga un indicador, pues va a funcionar mejor porque tiene más maniobrabilidad, o sea, tiene más datos con los cuales trabajar. Entonces, si ustedes están, por ejemplo, utilizando un gráfico de una hora o 15 minutos o un minuto, pues puede que los indicadores tiendan a fallar muchas más veces por el tema de que no hay tanta información, ¿cierto? ¿Qué pasa? Caso contrario, entonces digamos que esta gráfica que está acá ya no es de una hora, sino es diaria, ¿sí? Entonces, cada vela es sí, básicamente un gráfico diario. Entonces, ¿qué pasa acá? No es lo mismo comparar una vela de un día a comparar una vela de una hora, ¿cierto? Entonces, muchas veces qué es lo que les va a ocurrir a ustedes. Que una vela de un día tiene muchísimo más información, ¿sí? Entonces, tiene la apertura del día, el cierre del día, todo lo que pasó en el día, si la gente fue bullish, si fue bearish en el día, etcétera. Pues es mucho más probable que un indicador cualquiera que ustedes usen, sea MACD, sea RSI, sea medias móviles, lo que ustedes quieran. Es mucho más probable que se desenvuelva mucho mejor en un gráfico de una hora, ¿sí? O que señales más acertadas, ¿sí? Eventualmente, pues el indicador no va a ser 100% infalible, pero sí puede que señales un poco más acertadas entre más informaciones ustedes le coloquen, ¿listo? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces lo que la gente piensa es que, pues creen que es como un número mágico, entonces que van a tener un indicador y el indicador les va a funcionar siempre, no siempre es así, ¿listo? No siempre va a funcionar en todos los contextos. Tienen que tener en cuenta la periodicidad, tienen que tener en cuenta el tipo de tendencia que están viendo, etcétera, etcétera, y pues ahí van a digamos, mejorar mucho más y sacarle mucho más provecho al tema de los indicadores, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, lo mismo, si no se usa en el contexto adecuado, pueden fallar bastante. Entonces, no es lo mismo utilizar, por ejemplo, las medias móviles en una tendencia, ¿sí? Que se desenvuelven muy bien, a utilizarlas en una lateralidad, que no se desenvuelven tan bien, ¿sí? Entonces, digamos que esto es una media móvil. Entonces, en una tendencia, digamos que esto es tendencia bajista, funciona bastante bien, pero si esto fuera lateralidad, si esto fuera un movimiento lateral, pues ya no funcionaría tan bien, ¿sí? ¿Cuál funcionaría mejor en lateralidades? Pues, por ejemplo, un indicador como el RSI, ¿sí? Que es un oscilador y que puede tener en cuenta más el tema de los pisos y los picos de las lateralidades, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas también hay que filtrarlas porque esto afecta mucho el comportamiento de los indicadores, ¿listo? Sigamos entonces rápidamente. Una rápida clasificación de los indicadores. Vamos a ver que algunos son tendenciales, otros son de fuerza o momento, ¿sí? Que son básicamente los osciladores que toman movimientos pequeños o correcciones muy rápidas. Y también tenemos el tema entonces de los indicadores cíclicos. Entonces, estos indicadores que toman en cuenta hartos periodos de tiempo, tipo como Fibonacci, ¿sí? Puede ser un indicador cíclico, como las ondas de Elliott, que mencionan ciclos, que se acaban los ciclos, etcétera. Entonces, también los vamos a tener ahí en esa clasificación, ¿listo? Esto, pues, eventualmente no quiero que se lo graben de memoria, pero es como para que ustedes puedan ubicarse un poco mejor en el tema de los indicadores. ¿Listo? Para que no tengamos problemas con esto. Continuando entonces, quiero hablarles de algunos ejemplos de algunos indicadores que van a encontrar siempre y quiero mostrarles la manera en la que pueden usarlos correctamente y pueden sacarle bastante provecho. ¿Listo? Entonces, primero hablemos de las medias móviles. Las medias móviles posiblemente es el indicador más fácil de calcular de todos porque básicamente es un promedio. Entonces, ustedes cuando configuran el indicador les pide como listo, ¿cuántos periodos quiere que yo tenga en cuenta? Entonces, ustedes dicen, no, quiero que tenga en cuenta 100 periodos, o quiero que tenga en cuenta 50 periodos, ¿sí? O quiero que tenga en cuenta 20 periodos. Él básicamente lo que hace el indicador es que toma las 100 últimas velas de la periodicidad que ustedes le pongan. Entonces, puede ser periodicidad, pueden ser 100 velas de un día, pueden ser 100 velas de una hora, 100 velas de 4 horas, etcétera. Él lo que hace es que toma todos estos. Las últimas velas y saca un promedio. Entonces dice, listo. Por ejemplo, entonces, ¿cuánto es el precio de cierre? ¿Sí? Entonces hablemos de precios de cierre. ¿Cuánto es el precio de cierre, digamos, de estas últimas 20 velas? Digamos que aquí hay 20 velas. Entonces, miremos todos los precios de cierre de cada una de las velas. Eso lo sumamos, lo dividimos entre el número de las velas, que son, digamos, 20 velas, y ahí nos sale un dato, ¿sí? Entonces, él va haciendo eso muchas veces. Entonces, listo.
Esto para esta vela. Entonces, desde esta vela, las últimas 20 velas. Espérense, se los digo. Entonces, en esta vela, vamos a calcular las últimas 20 velas. En la anterior, las últimas 20 velas. En la anterior, las últimas 20 velas. ¿Sí? Entonces, esto va arrojando datos, 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 que van a crear una línea. ¿Sí? Entonces, son varios puntos que se crean. Y cuando uno los une, pues se crea la línea de la media móvil. Esto, eso básicamente es cómo funciona la media. ¿Qué pasa? Aquí, por ejemplo, les puse unos ejemplos. Entonces, aquí hay varias medias móviles, ¿sí? Como lo ven ahí. Son las líneas que se crean cuando ustedes sacan los datos. Son el promedio matemático. Se usan mucho en el tema de la tendencia. ¿Por qué? Porque al ser un promedio, lo que hacen las líneas es que siguen muy bien o muy de cerca el tema de las tendencias en los movimientos financieros, ¿sí? En los movimientos de los activos financieros. Entonces, este lo van a encontrar que es un indicador tendencial. ¿Por qué? Porque sigue muy de cerca las tendencias. Entonces, ¿para qué lo usa la gente? Lo usa para entrar en las tendencias, para salir de las tendencias, para ver si una tendencia sigue vigente, si la tendencia tiene fuerza, si no tiene fuerza, si la tendencia se va a acabar, si no se va a acabar. Entonces, se utiliza mucho para esto, para guiarse más que todo. Se utilizan bastante. Entonces, por ejemplo, son muy comunes el tema de que tenemos varias medias móviles. Entonces, si una media móvil menor cruza la media móvil mayor, etcétera, 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 entonces todo esto va a ir afectando el tema de las tendencias. ¿Listo? ¿Qué quiero que tengan en cuenta con este indicador? Porque si he visto que demasiada gente lo usa y muchas veces no tienen en cuenta esto. Las medias móviles se calculan de diferentes maneras. ¿Listo? Entonces pueden ser exponenciales, suavizadas o normales. Les voy a mostrar el ejemplo de cómo funciona esto. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Porque sí he visto que muchas personas pues no saben o no han investigado mucho el tema de cómo se calculan y a veces se pueden llevar sorpresa. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vean la media móvil, entonces, generalmente van a insertar, van a indicadores tendenciales y les aparece media móvil. ¿Qué va a suceder? Les va a aparecer entonces el periodo, como les dije acá. Entonces les aparece el periodo, de qué color quieren que sea, qué precio quieren que se aplique. Generalmente es el precio de cierre, pero les aparece el método de cálculo. Entonces les dice exponencial, simple o suavizado. Generalmente son los que más se usan. Esto es digamos que como cambia el tipo de cálculo del promedio y hay unos más rápidos y otros más cortos. Es decir, que siguen más de cerca el precio o que siguen con más lag, por así decirlo, el precio. ¿Listo? Entonces tengan cuidado porque esto sí les puede afectar. Cuando vean que estamos hablando de la suavizada, hagan de cuenta que es la media móvil más lenta que existe, ¿sí? La más retardada de los movimientos del precio. ¿Qué quiere decir? Que cuando se mueve el precio, la media móvil lo sigue muy, muy lento, ¿sí? La simple, que es la normal, que la que generalmente todo el mundo usa, que es esta línea azul de acá. La línea azul oscura es la media suavizada, la línea azul claro es la media simple. Esa ya sigue un poco más de cerca el precio. Y la que lo sigue muy de cerca es la media exponencial, porque básicamente lo que hace es que hace iteraciones y el promedio avanza mucho más rápido a medida que cambia el precio, ¿sí? En este caso no lo podemos ver tan bien porque estamos en un movimiento lateral. Recuerden que en las lateralidades las medias no se usan tanto porque, miren, empiezan a generar muchos cruces, como que no hay una dirección concreta. Esto básicamente lo que indica es pérdida de fuerza, un rango que se tiene que romper para que la media siga avanzando y demás. Pero entonces miremoslo cómo funcionaría en una tendencia, un cambio de tendencia. Entonces, si quieren, alejamos la gráfica. Entonces miren, por ejemplo, acá. Aquí qué tenemos. Entonces, que empieza a subir el precio, ¿sí? Entonces aquí tenemos el precio, empieza a subir. Miren la media móvil roja, ¿sí? Que es la media móvil exponencial. Apenas el precio empieza a cambiar su movimiento, lo empieza a seguir de cerca. Después le sigue la línea azul, que es la media móvil simple, ¿sí? Y por último le sigue la media móvil suavizada, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden utilizar esto ustedes a su favor? Con el cálculo, nada más teniendo en cuenta el cálculo de las medias móviles como tal. Pues hagan una cosa. O sea, lo que podrían hacer con esto es el tema de que, por ejemplo, la media móvil suavizada sirve más para ver la tendencia a largo plazo, sino tanto para utilizarlo como método de entrada o salida del mercado, ¿sí? Entonces, cuando ustedes marcan la tendencia suavizada, que es la media móvil azul, pues ven el movimiento a largo plazo, cómo se está manteniendo la fuerza a largo plazo y demás, y no shifts a corto plazo en el mercado. Si ya quieren, digamos, algo un poco más agresivo, más picante, pueden utilizar la media móvil exponencial. ¿Por qué? Porque con esta media móvil, si ya pueden generar posiciones de entrada, generar posiciones de salida, anticiparse a los movimientos del mercado y demás. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta de esa manera, para que no se lleven sorpresas ahí. ¿Listo?
Estos son básicamente los tres tipos de media móviles que existen, o los más usados, no son todos los que existen, sino los más usados. Pero sí es importante que tengan en cuenta esta diferencia, ¿listo? Para que no se lleven sorpresas con el cálculo de la media móvil y después que no les esté funcionando algo porque, pues básicamente porque están utilizando un poco mal el indicador, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más les quería mostrar aquí con la diapositiva? Hay generalmente un tipo de uso de las medias móviles. Yo lo que les recomendaría es que utilicen este método. Si ustedes marcan, o sea, dibujan una media móvil de 50, una media móvil simple, o sea, media móvil exponencial de 50, una media móvil simple de 100 y otra media móvil simple de 200. Esto básicamente lo que hace es que ustedes pueden identificar tendencias muy fácil, ¿sí? Y agotamientos también muy fácil, ¿sí? O sea, combinando estos tres indicadores, como los tres tienen periodos diferentes, nos van a arrojar números diferentes, nos van a arrojar eventualmente comportamientos distintos y ahí es donde ustedes entran a jugar, a ver si la tendencia puede continuar su camino, si la tendencia se puede agotar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Les voy a mostrar un poco cómo funcionaría esto en la plataforma. Entonces, recuerden que estamos utilizando aquí MetaTrader 4. En este caso vamos a mirar el gráfico del de eurodólar en diario, ¿sí? Entonces, este es el gráfico del eurodólar en diario. Vamos a ver un poco cómo se comporta con las medias móviles que les dije. ¿Listo? Entonces, recuerden, la media móvil roja, en este caso es la de 50 exponencial. La media móvil azul claro es la media de 100. Y la media grande, la de 200, es la de azul oscuro. ¿Listo? Entonces, miren un poco cómo se comporta el tema de las medias móviles. Entonces, siempre se dice generalmente que si ustedes ven que el precio, entonces hay una regla que dice que si el precio se encuentra por debajo de la media móvil de 50, de la media móvil de 100 y de la media móvil de 200, eso quiere decir que hay bastante fuerza bajista, ¿sí? Entonces hay bastante fuerza bajista. Y lo mismo pasaría al revés, entonces si el precio está, entonces está el precio por encima de la media móvil de 50, de la media móvil de 100, ¿sí? Y de la media móvil de 200, entonces en ese escenario habría bastante fuerza alcista, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Generalmente, ¿cómo lo usa la gente? Entonces, por ejemplo, en estos escenarios de acá, ¿sí? En estos escenarios de acá, donde el precio se ubicaba por debajo de las medias móviles de 50, 100 y 200. Lo que hace la gente, o como lo usa la gente, es que ellos dicen como, oiga, si el piso está por debajo de las medias móviles, quiere decir que hay bastante fuerza bajista, lo que quiere decir que la media de la tendencia se puede mantener bastante tiempo. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para confirmar las fuerzas en las tendencias, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben que están en una tendencia bajista, marcan sus niveles, los niveles siguen siendo cada vez más bajos de las medias móviles, pues pueden tener seguridad de que esa tendencia se va a mantener en el largo plazo, ¿cierto? Claro, ¿dónde surge el problema? Entonces, si quieren, limpiemos todo esto. ¿Dónde surge el problema de lo que yo les estoy mencionando? Cuando las medias empiezan a cruzarse entre sí muchas veces. Entonces, miren que aquí, en todo este escenario, la fuerza se mantuvo bastante porque las medias se mantuvieron aquí por encima de la de 200, la de 100 y por último la de 50 y por debajo está el precio. Entonces, el movimiento bajista fue bastante sólido. Pero, ¿qué pasa? Entonces, siguen así. Hay un punto donde las medias, en este punto de acá, si lo pueden ver acá, hay un punto en donde los indicadores empiezan a cruzarse mucho, empiezan a generar muchos, muchos cruces entre sí. ¿Qué les indica esto? Hay dos escenarios cuando pasa esto, utilizando esta técnica de las tres medias móviles. Entonces, el primer escenario es que entramos a un movimiento lateral, a una lateralidad, ¿sí? Como lo podemos ver acá con estos dos rangos. Entonces, entramos a un movimiento lateral, puede que el movimiento lateral se mantenga mucho, o solo sea una consolidación de la tendencia, pero generalmente con medias tan grandes. Lo que suele pasar es que el movimiento lateral se mantiene mucho, entonces ya diríamos que la tendencia ha llegado a su fin, entonces ya fue el fin de la tendencia bajista y no vamos a ver más movimientos bajistas, entonces por ejemplo si ustedes estaban en corto, deberían pensar en ya cerrar los cortos, etcétera, etcétera, sí, para esto sería lo ideal que lo empezaran a usar. ¿Cuál sería el otro escenario, el segundo escenario? Que entremos en una nueva tendencia alcista, entonces muchas veces lo que aparece cuando empiezan a cruzarse mucho las medias es que pueden haber unas decisiones de compra interesantes, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, aquí cuando todas las medias empiezan a cruzar la media de 200, que es la media de azul, de color azul oscuro, la cruza la de 50, la cruza la de 100. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, ¿qué les está diciendo ustedes el indicador técnico? Y dice, oiga, veníamos de una tendencia gigante bajista, ¿cierto?
Esa tendencia ha venido agotando, se ha venido agotando porque no hay nuevos mínimos. Y cuando ya vemos todos estos cruces que estamos viendo acá, que estamos viendo en la parte de acá, empezamos a ver todos estos cruces, pues ustedes dicen, listo, ya o se agotó la fuerza o va a comenzar una nueva fuerza. Entonces, ¿por qué se puede dar esto? Entonces, por ejemplo, por un factor fundamental. Si se puede dar por un factor fundamental, se puede dar también, por ejemplo, porque ya se, digamos, las posiciones vendedoras creen que el activo ya está muy bajo, ¿sí? O también se puede dar, por ejemplo, porque hay unos niveles muy importantes. O sea, hay muchas variables que pueden cambiar. Pero lo que ustedes tienen que darse cuenta cuando vean este tipo de comportamientos es que, pues, que ya no hay tanta fuerza como antes, ¿sí? Ya, esto ya puede que no sea un buen momento para entrar en corto o para mantener los cortos, sino que ya pues deberíamos estar mirando otras opciones. Entonces, ¿qué pasó en este escenario? En concreto con el eurodólar, pues que la tendencia ha ido cambiando de su rumbo. Entonces, veníamos en una tendencia bajista desde 2018, desde mayo. La tendencia se acabó en junio de este año aproximadamente. Y pues ya entramos en una nueva tendencia alcista como lo vemos en las medias móviles y como lo vemos en el movimiento del precio, ¿cierto? Entonces, ahí ya podemos ver que esto funciona bastante bien. Pero entonces lo que yo les mencionaba, traten de usarlos en tendencias, porque si vamos a una lateralidad, entonces, por ejemplo, busquemos una lateralidad acá. Entonces, miremos acá. Entonces, miren esta lateralidad que tenemos acá. Tenemos este rango de acá, algunos rangos menores por acá, por acá, por acá, ¿cierto? Entonces, esto es un movimiento lateral muy grande, ¿sí? En un gráfico de largo plazo, ¿cierto? Esto es un movimiento lateral bastante grande. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si ustedes ven el comportamiento de las medias móviles, si ustedes se pueden ver el comportamiento de las medias móviles en este caso, por ejemplo, en este caso de acá, o en este caso de acá, o en estos casos de acá, ¿sí? Pues es como no muy claro, o sea, las medias móviles como que están muy planas, se empiezan a cruzar mucho entre ellas, pero a la larga no nos dicen nada, no nos dicen si hay fuerza o si el agotamiento de fuerza se mantiene, si hay rompimiento, nada. O sea, en lateralidad es muy difícil que las medias se comporten porque como son un promedio de las tendencias, pues no van a hacer nada, básicamente van a hacer una línea plana que no les va a decir nada. Entonces, miren cómo en lateralidad sí no la podemos utilizar tan bien, como si estuviéramos en una posible tendencia estructurada, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta, para que no caigan en ese error. En cambio, miren, en la tendencia sí les dice como, oiga, se está manteniendo la fuerza, se está manteniendo la fuerza, y ya pues aquí se está acabando la fuerza, ¿cierto? Ya les da sus dos señales. En lateralidad les va a dar muchas señales falsas que no van a servir mucho, ¿listo? Entonces tengan en cuenta, generalmente las medias móviles suelen funcionar mucho mejor en movimientos tendenciales como este de acá, que en movimientos laterales como en este de acá. No funciona también en movimientos laterales. En movimientos laterales vamos a tener en cuenta otro tipo de indicadores. ¿Listo? Para que lo veamos ahí. Continuando entonces rápidamente, entonces ya vimos esto. Quiero que veamos otro rápido indicador tendencial. Entonces también es muy conocido, lo van a encontrar en todo lado, pero la idea es que lo sepan usar de la mejor manera posible para que no se vayan a llevar sorpresas, ¿listo? Entonces vamos a hablar ahora del MACD. Entonces hablamos de las medias móviles, vamos a hablar rápidamente del tema del indicador del MACD. ¿Qué es lo que quiero que vean en este indicador? ¿Qué es lo que quiero que vean con este indicador como tal? El tema de digamos de poder utilizar un indicador que ya no se va a ver tan fácil al ojo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con este indicador que es un tipo oscilador? Generalmente estos son fórmulas que se grafican en la parte de abajo o se ubican más bien en la parte de abajo del gráfico. Entonces ustedes van a encontrar que aparece pues su gráfica con sus verdes japoneses y en la parte de abajo van a encontrar como un cuadro que les muestra el comportamiento de algo que está pasando ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el MACD? El MACD básicamente es un promedio matemático igual que las medias móviles, pero lo que hace este promedio matemático es que marca unos histogramas, ¿sí? Entonces, esto que ustedes están viendo acá abajo se llama un histograma, que es básicamente una gráfica aparte que sale del resultado de algunos promedios que se le hacen a los precios. Entonces, él marca básicamente un histograma con una línea que es básicamente una media móvil también, o se comporta como una media móvil. ¿Qué va a pasar con esto? El MACD se va a utilizar más que todo para ver, mirar la fuerza y el agotamiento de la tendencia. Entonces aquí ustedes ya no van a ver qué tema de tanto de cruces, de que la media sigue el precio, no.
El MACDI lo que hace es que con los promedios se está midiendo la fuerza. Entonces, eventualmente, entre más abajo esté el histograma, como por acá, o más encima esté el histograma, pues va a ser más fuerza bajista o más fuerza alcista, ¿cierto? Básicamente, sí, es como funciona el indicador. Es un histograma que a usted les va a dar algunas señales de fuerza en la tendencia, si está agotando, si no está agotándose, etcétera. Esto para que lo tengamos en cuenta de esa manera. Entonces veamos un poco cómo funciona esto en la parte de MetaTrader. Entonces, si quieren, veamos una gráfica, está de acá. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos una gráfica de el CAD CHF, entonces es el dólar canadiense, el par del dólar canadiense en contra del franco suizo. Sí, es un par bastante conocido, bastante, bastante popular. ¿Qué es lo que sucede? Entonces miremos, por ejemplo, el tema de la tendencia. Este es un gráfico de corto plazo. Estamos mirando el gráfico en una hora. Entonces miremos el tema de la tendencia acá. Tendencia en corto. Se llama esto, una tendencia bajista, ¿sí? Miren cómo vamos a utilizar el histograma. A medida que nosotros veamos, o lo que nos interesaría a nosotros, es que el histograma se mantenga por debajo de la línea de cero. Si ven que aquí hay una línea de cero que es como la línea neutral. Entre más abajo se mantenga el histograma, más nos va a decir a nosotros que hay fuerza bajista en esta tendencia, ¿sí? Entonces, que hay movimientos bajistas con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza. Y esto es lo que nos interesa a nosotros cuando estamos mirando la tendencia, porque nos interesa que los promedios sean cada vez más bajos y que por eso nosotros podamos, pues como tal, aplicar bastante, bastante, bastantes cortos y demás, ¿cierto? ¿Qué nos va a preocupar a nosotros bastante? Entonces, si les estoy diciendo que el histograma a medida que va a ser más bajo y más bajo, más bajo, vamos a tener más fuerza bajista, pues va a funcionar de la misma manera a la inversa. Entonces, si ustedes lo ven muy alto, como acá, por ejemplo, pues nos está indicando que hay bastante fuerza alcista que se está formando, ¿sí? Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que ustedes tengan cuidado si están, por ejemplo, en una tendencia bajista y ven que el histograma está por abajo y empieza, o sea, cruza la línea de cero y empieza a crecer. Si crece mucho, ya puede ser un signo de peligro, ¿sí? Entonces, es normal que esto pase, que cruce la línea de cero y que empiece a crecer, pero poco, porque es el tema de las correcciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si quieren les pinto acá, cada vez que el histograma cruza la línea de cero y hay poca fuerza alcista, es porque se dan el tema de las correcciones en la tendencia, ¿sí? Entonces, aquí hay una corrección en la tendencia, aquí hay otra corrección, que son movimientos normales que pasan en una tendencia. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Y qué es con lo que ustedes deberían tener más cuidado? Cuando cruza, entonces aquí les marqué el caso, si aquí cruza y el histograma empieza a crecer bastante, como está pasando acá, pues esto ya es un signo más de peligro, porque pueden ser los dos escenarios que mencionábamos antes. Entonces, el primer escenario, ¿cuál puede ser? Que esto se vaya a volver entonces ahora una tendencia alcista, o el segundo escenario, que se vaya a poder volver una lateralidad, porque ya nos está diciendo que cruzó, que puede haber una corrección, pero cuando empieza a crecer tanto el histograma, pues nos empieza a mencionar que esta corrección puede ser mucho más grande de lo que imaginábamos. Nos empieza a mencionar que esta corrección puede ser mucho más grande de lo que nos imaginábamos y eventualmente pues ya nos puede cambiar la tendencia. Si ya se puede agotar la fuerza y nos puede cambiar la tendencia. Entonces, ¿qué pasó acá? Veníamos de una tendencia bajista, como lo pueden ver acá. Se rompió, generalmente cuando empezó a crecer el histograma del MACD, y se volvió una lateralidad. ¿Sí lo ven ahí? Se volvió un movimiento lateral. Entonces pasamos de tendencia alcista a un movimiento lateral aquí. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, el MACD nos estuvo avisando desde antes, desde este punto aproximadamente, que la tendencia se podría estar acabando. Entonces, ahí es donde ustedes deben tener cuidado con los movimientos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, para que lo sepamos usar. Déjenme ver un momento acá. Listo. El otro uso que encuentran en los indicadores tipo osciladores, como el MACD, como les voy a mostrar otros más adelante, es el tema de las divergencias. Entonces, ¿qué es una divergencia? Básicamente, se los voy a mostrar con un ejemplo muy sencillo. Ustedes tienen un gráfico, ¿sí? Entonces, les voy a poner este ejemplo de acá. Entonces, tienen que, aquí tenemos un gráfico de Nvidia, si es una empresa que hace tarjetas gráficas estadounidense, muy popular, muy conocida en el mundo de la computación y de la tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Como les estoy diciendo, generalmente el indicador trata de asimilar los movimientos del gráfico, ¿sí? Trata de seguir de cerca los movimientos del gráfico. Entonces, por ejemplo, aquí hay una corrección, en el indicador hay una corrección, aquí hay un pico, en el indicador hay un pico, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando los movimientos del indicador
son diferentes a los movimientos del gráfico, es donde nosotros vamos a decir que hay divergencias entre el precio y entre el indicador. Entonces, por ejemplo, acá hay un máximo aquí y hay otro máximo acá. Entonces, ahí ustedes pueden pintar una línea y van a ver que hay que hay una línea recta, pues que es totalmente normal. ¿Qué pasa? Cuando ustedes van al indicador, ustedes ven que aquí hay un máximo también, haciendo paralelo con este máximo de acá. Pero el siguiente, que es más alto, que es este de acá, cuando ustedes lo marcan en el indicador, no hace paralelo correctamente. ¿Sí lo ven? Entonces, este máximo de acá y este máximo de acá son muy parecidos, pero este máximo de acá y este máximo de acá ya no son parecidos. ¿Por qué? Porque está mucho más bajo el del indicador que el de la gráfica. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde nosotros decimos que hay una divergencia, que hay una línea recta y que la otra es como una línea diagonal que ustedes pueden marcar. Entonces, este movimiento ya no es igual al movimiento de arriba. Entonces decimos que hay una divergencia. ¿Qué generalmente pasa cuando hay divergencias en los precios? Que hay correcciones, ¿sí? Entonces, apenas ustedes vean que aparece esto y esto, estos dos máximos y estos dos máximos, pues, ¿esto qué les quiere decir? Que puede haber una subsecuente corrección en el precio, como pasó ahí, en este caso. Entonces, imagínense que esto no existía, que este movimiento de acá no existe. Imagínense que esta parte de la gráfica no existe. Si ustedes ven este máximo y ven este máximo y no cuadra con este máximo y este máximo, ahí lo que les está diciendo el indicador es, les está diciendo como, hey, ahí hay una divergencia, tenga cuidado porque va a haber posiblemente una corrección porque no tiene, o sea, estamos mirando los promedios matemáticos y no tienen sentido los promedios matemáticos del MACD con los promedios matemáticos del movimiento del precio. ¿Listo? Entonces, no están haciendo el mismo comportamiento, puede que haya una corrección porque hubo exceso de compra, exceso de venta, etcétera. Y puede haber una corrección. Entonces, si lo miramos ahí bien, pues aquí ya estuvo la consecuente corrección, que puede ser una lateralidad, puede ser un cambio de tendencia, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero lo que quiero que se les quede a ustedes es que cada vez que ustedes vean este tipo de comportamiento, esto es como una señal de alerta para una posible corrección, sea al alza o sea a la baja, dependiendo de la tendencia. Entonces, si están en tendencia alcista, pues va a ser una corrección bajista. Si están en tendencia bajista, pues va a ser como una corrección alcista. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, si quieren, para que quede un poco más claro, miremos otro ejemplo. Entonces, miremos, no sé, un gráfico cualquiera, digamos acá, neozelandés dólar. Entonces, vamos a ver si encontramos divergencias. Entonces, yo, por ejemplo, ya estoy viendo una acá. Entonces, digamos, este máximo. Entonces, marcamos este máximo, vamos hasta abajo, listo, tiene sentido con el máximo del MACD. Entonces, hay otro nuevo máximo, listo, vamos hasta abajo, uy, ya no tiene sentido con el máximo de acá, ¿cierto? Entonces, aquí hay una línea así. Y aquí hay una línea así, entonces son diferentes, entonces aquí ya hay una divergencia, ¿cierto? Ya tenemos lo que es un movimiento de divergencia, como tal, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que en este punto de acá podría haber una subsecuente corrección, y miren aquí ya nuestra corrección de acá, esta es nuestra corrección, ¿cierto? Ahí nos pasó, entonces ahí había una divergencia y pues hubo la corrección. Vamos a ver si encontramos más divergencias por acá. Entonces, miren, por ejemplo, aquí hay una muy interesante también. Entonces, este máximo y este máximo. Entonces, ustedes aquí pueden trazar una línea así. Pero si se van abajo, ¿sí? Y trazan este máximo y este máximo, pues ya no tienen sentido, ¿sí? Ya no son iguales a los movimientos de arriba. Entonces, aquí hay una línea cruzada, aquí hay una línea casi recta. Entonces, aquí otra vez hay otra divergencia. En este caso, ¿qué pasó? La divergencia sí fue mucho más grande y causó casi que una tendencia bajista, ¿cierto? Entonces, eso también puede pasar, ¿listo? Si quieren, miremos un ejemplo más. O sea, aquí les muestro porque es algo que la verdad funciona bastante bien, pero ustedes tienen que estar muy pendientes, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, esta. Aquí hay otra. Si miramos acá, entonces tiene sentido con este. Y entonces, si miran este máximo de acá, van abajo, pues ya no tiene sentido, ¿cierto? Mírenlo ahí. Entonces, aquí hay una línea horizontal, aquí ya hay una línea diagonal. Otra vez una divergencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que hay una subsecuente corrección, que en este caso fue un cambio de tendencia gigante, ¿sí? Entonces, miren que a medida que nosotros vamos avanzando y avanzando en el gráfico, nos vamos dando cuenta de las divergencias que hay. Todo el tiempo van a salir divergencias, porque generalmente se causan con las correcciones. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que cuando vean divergencias, no se imaginen que la tendencia va a cambiar, sino más bien que van a haber correcciones en el precio, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta ahí. Entonces, miren, por ejemplo, aquí hay otra. Entonces, aquí hay un máximo, van abajo y está el máximo. Y hay otro máximo, van abajo y ya el máximo no cuadra. ¿Sí ven? Entonces hay una línea acá y otra línea acá. Entonces, otra divergencia, cambio de tendencia, corrección. Bueno, el caso es que va a haber una corrección.
¿Listo? Ténganlo en cuenta porque esto funciona bastante bien, sobre todo con el MACD. El MACD por excelencia es un indicador que muestra muy bien las divergencias. Ustedes van a poder encontrar divergencias en todo tipo de indicadores como el RSI, como el RBI, bueno, etcétera. Pero el MACD como tal sí las muestra bastante bien, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta de esa manera. Esto en cuanto al MACD, les voy a mostrar rápidamente otro indicador para que tengan en cuenta. Entonces, ya no tendencial, sino fuerza. Entonces, recuerden que los indicadores tendenciales les mencionaba a ustedes, que funcionan bastante bien en cuando tenemos escenarios de tendencia, ¿sí? Entonces, si tenemos tendencia, utilizamos medias móviles, utilizamos el indicador MACD, pues vamos a poder tener unos resultados bastante interesantes, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues no todo el tiempo van a haber tendencias en el mercado. Perdón, aquí que se me saltó. No todo el tiempo vamos a tener tendencias en el mercado. A veces vamos a tener movimientos laterales, ¿sí? Entonces, a veces el mercado va a estar alcista. A veces va a estar bajista, entonces alcista, bajista, y a veces vamos a tener movimientos laterales en donde están en un rango que no sale del rango, y esto le llamamos lateralidad o falta de tendencia, bueno, como lo quieran llamar ustedes. Entonces dijimos, en estos dos escenarios, alcistas o bajistas, si ustedes utilizan las medias móviles o el MACD, ¿cierto? Les va a funcionar bastante bien porque son indicadores tendenciales. Pero si utilizan las medias móviles y el MACD en lateralidades, pues ya no van a ser, digamos, tan buenos, y no se van a comportar tan bien porque les van a dar muchas señales falsas, no van a tener con qué trabajar, etcétera. ¿Listo? ¿Qué pasa? Hay otro tipo de indicadores que sí suelen funcionar bastante bien en lateralidades. Entonces, por ejemplo, el RBI. Entonces, el RBI traduce como índice de fuerza de vigor relativa, ¿sí? Como índice de vigor relativo, que básicamente es como un índice de fuerza relativa, es muy parecido. ¿Qué pasa? Lo que hace este indicador es que ya tiene una fórmula diferente al MACD, tiene una fórmula diferente a las medias móviles, y es lo que mide la fuerza de los movimientos pequeños del precio. Entonces, él toma en cuenta ciertos periodos y mide como la fuerza de los impulsos. Entonces, ¿qué tan grande va a ser un impulso? O si un impulso da una falsa señal, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿para qué se usa? Para dar cambio de dirección. Se usa mucho para ver si algo va a seguir en la lateralidad o si no va a salir de la lateralidad, etcétera. Funciona mejor en movimientos laterales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver un poco cómo funciona el indicador, pero básicamente el indicador son este de acá, es este de acá. Consiste en dos líneas, ¿sí? Entonces, básicamente las dos líneas son regresiones de promedios diferentes, pero ¿qué es lo que quiero que tengan en cuenta? El indicador va a tener una línea central, que ahorita en mi pantalla se las marqué, que es una línea también de cero, o lo que se llama línea neutral. ¿Ustedes qué pueden hacer con eso? ¿Ustedes qué pueden hacer con eso? Básicamente, lo que quiero que vean es que el indicador siempre va a estar muy, generalmente va a estar muy inclinado hacia los extremos, y en los extremos las líneas se van a cruzar. Cuando ustedes vean esos cruces de líneas en los extremos, es cuando posiblemente vaya a haber un cambio de la oscilación de los movimientos. ¿Listo? Ahorita se los voy a mostrar con un ejemplo mejor. Pero digamos aquí, o sea, aquí, cuando está muy cerca la línea neutral, que sería una línea imaginaria acá. Estos cruces no nos van a importar tanto porque generalmente son los movimientos laterales, ¿sí? Pero cuando estamos, digamos, en este extremo, o en este extremo de acá, o en este extremo de acá, pues ahí ya sí el indicador nos va a empezar a decir como, veis, se está acabando la fuerza del impulso, de la lateralidad, etcétera. Entonces, para que lo vean mejor, ¿listo? Entonces, veamos en MetaTrader cómo nos va a funcionar el tema del indicador, para que lo vean mucho más claro, ¿listo? Entonces, miren acá. Aquí tenemos una lateralidad gigante, ¿sí? Entonces tenemos el euro yen en una hora. Entonces marcamos una lateralidad entre este rango y este rango inferior y rango superior de acá. Vamos a tener una lateralidad muy grande. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí generalmente las medias móviles y el MACD no me van a decir nada. Pero el RBI sí, como está analizando los movimientos individuales, sí me va a empezar a decir cosas como, oiga, cada vez que usted vea cruces en terrenos extremos, entonces digamos que esta es la línea de cero, como la tengo acá. Y si vamos a un terreno extremo, que es un terreno bastante alejado de la línea de cero, como acá, como por ejemplo en este caso, ¿sí? O sea, en casos alejados, no me interesa tanto los casos del centro, sino en casos alejados, pues ahí es donde el RBI me está mostrando a mí que cambia la fuerza. Entonces, miremos los ejemplos que les marqué ahí. Entonces, digamos acá, llega y me dice, oye, hay cruce de fuerza y estamos cerca de la resistencia del canal de lateralidad. Entonces, miren, aquí hay un movimiento bajista, entonces está la subsecuente corrección. Aquí lo mismo. Oiga, o hay otro cruce de fuerza, estamos cerca de la resistencia del canal, pues hay otro cruce, ¿sí?
Y lo mismo, aquí hay otro cruce, aquí hay otro cruce. Por los cruces de la red, y nos podemos dar cuenta que él nos va mencionando como en lateralidades, como, oiga, cada vez que llega la resistencia y hay un cruce en la fuerza del RBI, pues ahí nos está diciendo como que puede que siga cumpliendo la lateralidad y siga oscilando entre el rango del soporte y la resistencia, ¿cierto? Miremoslo, por ejemplo, en movimientos tendenciales. Entonces aquí les marqué una lateralidad y aquí les marqué una tendencia. Entonces miren cómo funciona esto. Entonces en lateralidades nos dan nuestras señales, ¿sí? Entonces cada vez que va llegando a la resistencia tan que están las correcciones, hay cruces, están las subsecuentes correcciones cada vez que llega la resistencia. Pero cuando estamos en la tendencia, miren que el indicador ya no se comporta tan bien. Cuando nos dice cruces es cuando, digamos, se forman pequeños movimientos laterales de corrección. Y muchas veces no pueden ser, ¿cómo decirlo? Muchas veces no pueden ser factibles. ¿Por qué? ¿Qué le va a pasar a este indicador? Como generalmente en las tendencias se suelen romper mucho los soportes y las resistencias, ya sea tendencia alcista o tendencia bajista, pues el indicador va a empezar a arrojar muchas señales de cambios de fuerza que no van a tener nada que ver en una tendencia, ¿sí? En una lateralidad, pues sí se pueden dar más claros porque tienen su nivel marcado de soporte y resistencia, ¿listo? Entonces quiero que lo vean así, ¿sí? Para eso funciona básicamente el indicador. O sea, ustedes se ubican en una tendencia o cuando sepan que están en una lateralidad, pues lo pueden usar bastante bien y les va a mostrar, se va a comportar mejor. Eventualmente, pues también lo pueden utilizar en movimientos tendenciales, pero no se va a comportar tan bien como se comportaría en una posible lateralidad. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta y no se lleven sorpresas ahí. ¿Listo? Entonces, mira, aquí ya hemos visto tres indicadores. Bastante interesante. No les voy a mostrar un poco los indicadores cíclicos porque son más complejos, ¿sí? Entonces el tema de, si quieren el tema de Fibonacci, ondas de Elliott y todo esto, lo dejamos para otro Facebook Live. Hoy nada más quería decirles como tal el tema de cuáles son los indicadores más conocidos y cómo ustedes lo pueden utilizar a su favor. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta ahí. Recuerden siempre, entonces, tendenciales de corrección, hay muchísimos indicadores, aquí solo les estoy mostrando tres, hay muchísimos más, pero entonces para que lo tengan en cuenta. Cada vez que ustedes estén mirando los osciladores, como yo les decía, entonces digamos cuando ustedes se van a insertar indicadores y miran los osciladores, entonces ahí les aparece que el RBI que les estoy mostrando ahorita, el MACD, les aparece que el Momentum, que el Bruce Power, que el RSI, bueno, les aparecen bastantes. Cada vez que ustedes estén mirando el tema de los osciladores, siempre tengan en cuenta que todos se usan para las divergencias, ¿sí? Si me preguntan mi opinión personal, el mejor generalmente que se comporta para las divergencias es el MACD, como les había mostrado antes. Pero todos tienden a funcionar en cierta medida, ¿sí? Entonces el RSI también funciona, el RSI funciona, el MACD funciona por excelencia, es el que más funciona. Pero es el mismo principio. Miren acá, entonces, por ejemplo, si vamos a comparar este máximo de acá, mírenlo acá, y lo comparamos con este máximo abajo y este máximo abajo, pues ahí ya tenemos una divergencia, ¿sí? Como les explicaba antes. Y lo mismo, hay una subsecuente corrección. Miren acá, comparamos estas zonas de máximos de acá con estas zonas de máximos de acá, pues son diferentes. Entonces tenemos nuestra subsecuente divergencia, ¿sí? Con el precio. Y pues eventualmente esto de que haya cabida, pues da cabida para que hayan correcciones. Entonces, una subsecuente corrección. Miren acá, otra vez, los máximos, máximos. Vamos al RBI, que ya no es MACD, sino es RBI. Tenemos una divergencia con nuestros máximos y pues hay un cambio de tendencia en el corto plazo, ¿cierto? Estamos mirando un gráfico de una hora. Miren, miramos gráficos diarios de 4 horas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que la verdad sí se mueven muy bien este tipo de indicadores en varias temporalidades para que empecemos a usarlos y demás. ¿Listo? Es eso. Entonces, en los indicadores ustedes siempre van a encontrar estos movimientos generalmente de divergencias. Aprovéchenlos porque yo la verdad pienso que son movimientos que surgen mucho, son generalmente muy comunes, ¿sí? Aquí, digamos, como les pongo el ejemplo, estamos mirando un escenario, ¿sí? De aproximadamente 2 días, y no es mucho más en gráficos de una hora, y en 2 días encontramos tres divergencias que fueron exitosas, ¿sí? Entonces, el tema es cómo saber filtrar todo este tipo de información que muchas veces no aparece clara, ¿sí? Entonces, ya saben, entonces el RBI a ustedes puede funcionar para hallar fuerza, para ver el agotamiento de lateralidades, etcétera, si la lateralidad va a continuar, y también para las divergencias. Lo mismo el MACD, les va a ayudar a ver la fuerza de las tendencias, funciona mejor en tendencias y también les ayuda a dar divergencias.
las medidas móviles no muestran divergencias, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos que son como estas pequeñas cosas que a ustedes les permiten como cada vez mejorar más, ¿sí? Y la idea, o sea, mi objetivo hoy es dejarles como esto un poco más claro para que ustedes lo puedan aprovechar, ¿listo? ¿Qué les quería mostrar antes de terminar? Ustedes, eventualmente esto no es excluyente, entonces no les estoy diciendo como, no, cojan un gráfico y solo usen las medias móviles, o cojan un gráfico y solo usen el MACD, o cojan un gráfico y solo usen el RBI. Ustedes lo pueden combinar, pero si saben bien cómo se usa esto, si no, se van a confundir bastante. Entonces, aquí les puse, por ejemplo, un caso, ¿sí? Entonces, veamos un caso. Veamos en este contexto, veamos la acción de Disney, en este caso. Entonces, tenemos la acción de Disney. Recuerden que la plataforma nosotros manejamos bastantes acciones, entonces van a encontrar Disney, Netflix, Wells Fargo, van a encontrar Amazon, van a encontrar Tesla, van a encontrar Home Depot, etcétera. Entonces, mirando por ejemplo el caso de INE, aquí puse todos los indicadores que les acabo de explicar hoy. Entonces, puse las medias móviles. Aquí vimos entonces la de 200, puse la de 100 y la de 50. Y abajo puse el MACD y puse el RBI. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar nosotros de Disney, por ejemplo? Entonces, miren. Según las medias, en el largo plazo seguimos en un movimiento lateral gigante, ¿sí? Pero según los indicadores, en el corto plazo teníamos una tendencia alcista. Entonces aquí tuvimos una tendencia alcista, como lo podemos ver acá, una pequeña tendencia alcista, pero que se nos ha agotado. Entonces miren la fuerza del MACD, está muy cerca de la línea de cero. Miren la fuerza del RBI, está muy cerca de la línea de cero. Se nos está agotando la fuerza. Entonces, ¿qué pasó? Que esta tendencia alcista que teníamos, que duró hasta septiembre de este año, pues ya se está agotando, ¿sí? Ya no tiene fuerza, entonces esto se está volviendo más una lateralidad. Entonces en lateralidad sabemos que pues el RBI nos puede dar bastantes señales bastante interesantes. No deberíamos mirar tanto el MACD, no deberíamos mirar tanto las medias móviles porque vamos a entrar en movimiento lateral, ¿cierto? Entonces ese tipo de conclusiones podemos sacar. Entonces digamos, no sé, por ejemplo en el pasado, digamos acá, entonces aquí ya teníamos una tendencia más sólida, como veíamos con las medias móviles. Teníamos bastantes fuerzas. Cuando se agotó la fuerza, el MACD nos dijo como, hey, está creciendo mucho el histograma, ¿sí? Entonces, cuidado con esto porque se puede agotar la fuerza. El RBI generalmente en tendencia no nos bota tantas señales, entonces no lo hubiéramos visto. Pero básicamente es eso, es como saber filtrar el tema de las señales o de las señales que nos tratan de dar los indicadores todo el tiempo. Todo el tiempo ellos a ustedes les van a decir algo. Entonces, lo importante es como saberlo interpretar de la mejor manera, ¿sí? Entonces, como saberlo interpretar de la mejor manera, básicamente. Entonces, digamos, miremos otro caso. Entonces, miremos ahora el caso del oro. Entonces, lo mismo. Tenemos nuestro activo que es el oro. Tenemos entonces nuestras tres medias móviles. Tenemos la de 200, tenemos la de 100, tenemos la de 50, y están trazadas. Tenemos el indicador MACD trazado, el RBI trazado. Y vamos a sacar conclusiones. Entonces, ¿qué nos dice primero esto? Entonces, miremos primero el caso de las medias móviles. Entonces, ¿qué nos dice esto? El precio está por encima y las medias móviles están cada una por encima de la otra, muy separadas. Hay bastante fuerza alcista o ha habido bastante fuerza alcista. Pero, ¿qué está pasando últimamente? Bien, entonces, últimamente el precio se está volviendo a las medias, como que la media de 100 está intentando cruzar la media de 50. O sea, como que ya nos está mostrando que esto más que una tendencia alcista, como que ya se está agotando y se está volviendo una tendencia lateral, ¿cierto? Más o menos eso está pasando con el oro. ¿Qué nos dice el MACD? El MACD nos dice, listo, puede que no se haya agotado la tendencia alcista totalmente. Mejor dicho, puede que no haya tendencia bajista ahora mismo, pero algo que sí es muy cierto es que ya se está agotando la fuerza, como nos dice el MACD y el RBI. Entonces nos dice, oiga, estoy muy cerca de la línea de cero, la fuerza se está agotando, entonces tengan cuidado con esta tendencia alcista porque puede que ya se acabe y se vuelva entonces un posible movimiento lateral. Puede que se vuelva así, o puede que se vuelva una tendencia bajista. Entonces ya tenemos que estar pendientes de este y de qué pase con las medias para ver qué sucede, ¿no? Viendo nada más lo técnico, o sea, aquí ya nada más estoy haciendo un análisis técnico. Eventualmente, pues esto es y sería mucho mejor si lo combináramos ya con fundamental. Entonces, ¿qué está pasando con el oro? Entonces, por ejemplo, recuerden que la otra semana tenemos elecciones el martes de Estados Unidos, el 3 de noviembre. Entonces, eso sí o sí le va a afectar al oro. Entonces, puede que esto afecte mucho en este escenario que estamos pintando, ¿sí? O sea, todo este tipo de digamos, de contexto deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de hacer trading y aplicar indicadores y demás, porque sí pueden afectar, sobre todo en gráficos de largo plazo, ¿sí? No, pues,
en gráficos diarios de 4 horas. Pues si ya están mirando ustedes gráficos de 15 minutos y 30 minutos, pues pueden saltarse un poco más el tema del análisis fundamental de ver noticias y demás, porque generalmente eso se mueve mucho con los precios, con los niveles, con el tema técnico y demás. Esto para que lo tengamos en cuenta ahí. Pero bueno, básicamente es eso. Entonces, lo pueden combinar, pero tienen que saber cómo combinarlos para que no se vayan a llevar sorpresa. Esto aquí ya les mostré varios ejemplos y creo que la idea central ya quedó como tal. Y sí, entonces básicamente utilícenlo de esta manera y saquen todo el provecho que tiene. O sea, la idea es que sigan practicando y practicando hasta que puedan utilizarlo intuitivamente y pues eventualmente con eso van a mejorar muchísimo más el tema del trading, ¿no? Bueno, antes de terminar, yo creo que ya todo por hoy estamos bien con esto. Entonces, les voy a dejar aquí la diapositiva. Entonces, ¿qué les quiero decir antes de terminar? Aprovechenlo bastante. Sí, aquí les mostré varios indicadores. Aprovechenlos, sáquenles el jugo, investiguen un poco más si quieren. Recuerden que aquí les di como un pincelazo muy por encima de cómo podrían funcionar y cómo se deberían usar. Ya corresponde a ustedes empezar a practicarlo, a usarlo en sus cuentas. Recuerden que ahí en los comentarios les dejé mi correo. Y les dejé el link. En ese link, ustedes pueden crear la cuenta de modo cuenta real con Equity, con nosotros el broker Equity, si todavía no la tienen. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, nada más, practíquenlo. Espero que hayan sacado bastante provecho del seminario del Facebook Live que hicimos hoy. Recuerden que los estamos haciendo todas las semanas, entre miércoles y viernes. ¿Listo? Entonces, esta semana fue el viernes, la próxima semana va a ser el miércoles, y así sucesivamente, para que lo tengan en cuenta. Aquí en la pantalla les dejo mi correo. Entonces, julian.pineda@equity.com, y pueden escribir cualquier inquietud que tengan sin ningún problema, como abrir la cuenta demo, la cuenta real, etcétera. Si tuvieron alguna pregunta con los lives, de lives anteriores, de webinars, cualquier cosa me pueden escribir a mí y con gusto los voy a atender. En la parte de abajo, aquí les dejo las redes sociales. Les recomiendo mucho que nos sigan porque estamos publicando todo. Recuerden que nosotros publicamos análisis, publicamos webinars todo el tiempo, noticias del broker, concursos que vamos a ofrecer del broker. Recuerden que en noviembre vamos a hacer un concurso de cuentas demo, entonces para que lo tengan en cuenta y se inscriban porque ustedes pueden ganar dinero real en un concurso de una cuenta demo, porque es un concurso que estamos haciendo para entrar en el mercado latinoamericano fuertemente. Pero básicamente todo eso lo van a encontrar en las redes sociales, entonces en Equity Latam, en Instagram están todo lo que son análisis, eventos que hacemos, como el que les estoy diciendo. En LinkedIn sí ya es un poco más corporativo, entonces ahí nos pueden escribir para información, etcétera, etcétera. Y en YouTube recomiendo mucho que nos sigan en el canal de YouTube porque ahí estamos subiendo todo el contenido que hacemos gratis, ¿sí? Entonces, los lives que he hecho yo, los webinars que hace Raúl, Víctor, Suicet, todos los estamos subiendo ahí para darles contenido a ustedes. Ustedes son clientes del broker, pues eventualmente nos interesa que entre más sepan, mucho mejor y mantener la relación a largo plazo. ¿Listo? Recuerden que como tal, nosotros como somos el broker, yo como soy Julián Pineda y hago parte del broker, pues yo nunca voy a venir acá a decirles a ustedes como, oiga, compren Exxon o compren Apple o vendan Tesla, porque pues como somos el broker, esto genera un muy grande conflicto de interés, ¿sí? Es básicamente ilegal. Entonces, el broker que les diga a ustedes que compran o vendan algo, tengan cuidado porque esto los brokers no lo podemos hacer por temas de conflictos de interés, ¿listo? Porque básicamente como nosotros somos los que les ofrecemos a ustedes el mercado, pues no nos debería en teoría importar si ustedes ganan o pierden dinero, ¿listo? Entonces tengan cuidado con eso, pero básicamente la idea de todo eso es que ustedes como que aprendan un poco más a fondo cómo funcionan los indicadores, la plataforma y demás para que se desempeñen un poco mejor en los mercados, ¿listo? Entonces con eso creo que terminamos hoy. Cualquier duda que tengan igual. Me pueden escribir al correo sin ningún problema. Esto va a quedar grabado, entonces cuando yo termine el live ya ahí en la página lo pueden volver a ver, lo pueden volver a repasar. Y recuerden que hay varios grabados en YouTube y en Facebook, ahí están en las publicaciones. ¿Listo? Entonces, no sé si nomás espero que estés bien y que tengan un buen Halloween todos. Y nos estaremos viendo entonces la otra semana, el miércoles. Y con esto termino y que estén bien. Hasta luego y que estén bien todos.